desde esta noche habrá un cierre importante en los carriles mixtos de ese corredor vial entre las calles 26 y 32 y desde mañana no van a poder circular los vehículos en ese tramo, en ambas calzadas de ese corredor vial. Para hablar del tema y conocer cuáles son los desvíos, las alternativas para los usuarios, nos acompaña a esta hora de la mañana el gerente de la empresa Metro de Bogotá, Leonidas Narváez. Gerente, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, un gusto estar aquí con ustedes para dar esta información muy importante a la ciudad con relación a los cierres de las calzadas mixtas de la Caracas entre la calle 26 y la calle 32. Muy importante, lo veíamos en un reporte de Camilo Romero esta mañana, allá con la gente, con los usuarios de ese corredor vial. Pero con usted vamos a analizar en este momento los desvíos. ¿Cuál es ese plan de manejo de tráfico que ha preparado el distrito, la Secretaría de Movilidad, ustedes también como empresa Metro, para los conductores que van a transitar por ese corredor, que requieren transitar por allí, que ahora van a tener que tomar otras vías? Lo tenemos justamente aquí en pantalla. Vamos a ver inicialmente el cierre. ¿Cuál es ese tramo de la Avenida Caracas que se va a cerrar? Es entre las calles 26 y 32, en ambos sentidos, ¿cierto, gerente? De acuerdo, sentido sur-norte y norte-sur, las dos calzadas del tráfico mixto. Veamos ahora los desvíos. El primer desvío que es para aquellos conductores que van del norte hacia el sur por la Avenida Caracas, y aquí ya lo tenemos. ¿Qué rutas deben tomar aquellos conductores que vengan desde el norte por la Avenida Caracas? Si vienen desde el norte por la avenida Caracas, tendrán que desviar por la carrera 15, tomar la avenida calle 32 hasta llegar a la avenida calle 26. Ahí pueden tener dos opciones, o tomar la calle 26 hacia el oriente y luego cuando llegan nuevamente a la Caracas tomar hacia el sur o continuar por la avenida calle 32 hasta la carrera 19, coger al oriente por la calle 24, al sur por la carrera 15 e incorporarse a la Caracas para continuar a la avenida del sur. Estas son dos alternativas que están demarcadas, que están informadas para que los usuarios de los vehículos puedan, en el sentido norte-sur, continuar el recorrido. Claro, toman toda esa vía y salen nuevamente a la Caracas para continuar sus recorridos al sur. Eso lo Hacia el sur. decíamos para aquellos conductores que vienen o que van sentido norte-sur. Ahora veamos para quienes van a tomar la avenida Caracas, quienes deben tomar la avenida Caracas en el otro sentido, que es sur-norte. Y aquí tenemos el desvío explicado para aquellos conductores que vayan por la Caracas hacia el... Este es un desvío Este es oriente-sur. oriente-sur, O sí, sea, señor. los vehículos que están en la zona oriental de Bogotá y que requieren ir al sur cogiendo la calle 26. Entonces, bajan por toda la calle 26 hacia el occidente, hacen una oreja manzana en la carrera 20A, la calle 28, nuevamente se incorporan a la avenida calle 32, se conectan pasando la 26 con la carrera 19, irían por la calle 24, luego la carrera 15 hacia el sur y luego se incorporarían con la Caracas, estando en el oriente hacia el sur. Ahora, estando en el oriente hacia el norte, continúan por la avenida calle 26, pasan la Caracas y en la carrera 15 doblan hacia la derecha en la calle 30, un poco a la izquierda y continúan hacia el sur por la carrera 16 y ahí ya tiene pues toda la oferta Ok. vial. Este es el Entonces, recorrido del oriente hacia oriente, norte y hacia el sur. el sur. En naranja, para quienes van hacia el sur de Bogotá, que vienen del oriente por la calle 26 y van para el sur. Y en azul, para los conductores que deben, por ese mismo corredor vial, tomar ese desvío que lo llevará hacia el norte de Bogotá. Y ahora sí revisemos la gráfica que nos queda faltando, que es para aquellos conductores que transitan en sentido sur-norte. ¿Cuál es ese desvío para los conductores que van al norte por la avenida Caracas? Muy bien, si van al norte por la avenida Caracas, vienen desde el sur, van a encontrar bloqueado la calzada mixta pasando la calle 26, pero pueden llegar a la calle 26 y doblar a la derecha hacia el oriente hasta la carrera séptima y ahí hacia la derecha, carrera séptima, continuar hacia el norte.
O pueden también, antes de llegar a la calle 26, por la calle 24, doblar a la derecha, viniendo uh-huh. del sur por la Caracas, e incorporarse hacia el norte, tomando la carrera décima y luego conectándose con la carrera séptima. Estas vías están demarcadas, tienen señalización vertical adecuada, tiene pasacalles para que el usuario vehicular pueda tomar de manera adecuada la decisión que le permita llegar a los sitios donde están sus necesidades de movilidad. Dos opciones muy claras para los conductores, y ahí ya veíamos los desvíos, sentido norte-sur, sur-norte, y también para los ciudadanos que desde el oriente deban ir hacia el sur, hacia el norte de la ciudad gerente. ¿Por qué es necesario llevar a cabo el cierre de estos carriles mixtos, que son los de vehículos particulares? Estamos desarrollando las obras de la primera línea del metro de Bogotá. Ya hemos cerrado la estación, ya hemos demolido la estación y tenemos que pasar el tráfico de Transmilenio a la calzada mixta para favorecer el transporte público por la Caracas. El transporte público se mantiene por la Caracas, pero necesitamos pasarlo a las calzadas mixtas para que nos quede despejado las calzadas exclusivas y poder construir ahí tanto el viaducto como nuevamente la estación de la calle 26 incorporada a la estructura de la primera línea del metro de Bogotá. Muy importante esas obras que se están llevando a cabo allí, lo decía incluso uno de los usuarios que entrevistamos esta mañana, que tiene muy presente que será para beneficio de la ciudadanía en un futuro. ¿Cuánto tiempo va a durar este cierre de los carriles mixtos? Este cierre de los carriles mixtos durará 12 meses y dentro de un año estaremos incorporando el tráfico de Transmilenio a su calzada exclusiva y restableciendo el tráfico vehicular mixto por las calzadas mixtas de la Caracas. Sí, muy importante. ¿Se va a ver en algún momento afectada la operación del sistema Transmilenio en ese tramo del que estamos hablando, por la Caracas entre las calles 26 y 32? La afectación se hizo hace 25 días, el 4 de mayo, cuando cerramos en la calle 26 la estación. Y lo que tratamos es que una afectación mayor no se dé y que el tráfico de transporte público se mantenga en la Caracas con las condiciones de servicio que hoy tenemos. ¿Qué se está haciendo para que aquellas personas que tienen que transitar por la avenida Caracas no sufran mayores contratiempos con estos cierres? Hemos hecho un despliegue muy importante de las diferentes entidades, pero específicamente trabajamos en cada una de las jornadas con 10 gestores de vía, con 12 agentes civiles de tránsito que están apoyando la movilidad, haciendo gestión vehicular, dando seguridad a la marcha de los peatones y de los ciclistas en los puntos de mayor influencia, informando y orientando a la gente, y esto ha sido ya un ejercicio de 25 días que podríamos decir que ha salido de manera adecuada. La gente ha aprendido a movilizarse en la zona, ha tenido el apoyo de estas personas. Es un cierre que inicia desde la noche de hoy. Ya mañana no van a poder transitar los vehículos mixtos, lo repetimos, por la avenida Caracas entre calles 26 y 32 en ambos sentidos, un cierre que tiene una duración aproximada de un año. De acuerdo. ¿Cómo se está trabajando, gerente, con las personas que trabajan, que residen en la zona, que también estudian, tal vez para mitigar aquellos problemas que se puedan desencadenar por las obras que se están llevando a cabo allí? Hemos hecho algo que realmente es bien particular y positivo, una integración de más de 18 entidades del distrito para dar una oferta de servicios que le garanticen a la gente que tiene que movilizarse en la zona, que tiene seguridad, que está limpia, recogemos las basuras, que tiene iluminación, se han hecho jornadas de salud con la gente en la zona para mejorar su asistencia, la parte de seguridad vital, la parte de orientación con las entidades, la oferta institucional alrededor de 18 de las entidades del distrito ha sido ejemplarizante y denota que es un esfuerzo para este proyecto de la primera línea del metro de Bogotá que va a beneficiar a todos los ciudadanos. Pues muy importante es el gerente de la empresa Metro de Bogotá con estas recomendaciones para los conductores,
los desvíos, las alternativas y los detalles de los trabajos que se van a llevar a cabo en la avenida Caracas entre calles 26 y 32 y que requieren este cierre de los carriles mixtos de este corredor vial en ese tramo durante un año aproximadamente. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube, que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.